muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Ya está en el aire la hora de Carlos Live a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, me acompaña mi queridísima Kelly Durán. Muy buenas noches, mis amores. Feliz miércoles. ¿Cómo se está por ahí? Bien. ¿Cómo estás, mi vida? Estamos de negro hoy. Hoy estamos de negro. Estamos sí. Marchando. Incluso el invitado también vino de negro. De negro. Estamos todas sí. De negro. Hay que darle un poquitico de color a esto. A lo mejor me quite la chaqueta y el pullover. Para que haya algo más. Bueno, hay un poquito de armonía. La armonía no va a haber ninguna, ¿no? Bueno. Es el amor, es sí. Felicidad. Muchacho, ya vine hoy, pero ¿para qué te cuento? No, no, pero así es como es, coño, así es como pero es. Pero caballero, si vengo feliz, algo, ¿qué pasa? Si vengo seria, hoy vino, si vengo, o sea. No, ya. Es un piropo que te estamos dando. Es un piropo, lo que ella no entiende de piropo, ya no, fíjate eso, ya no, ya está en otra onda ahora. El ataque es desde que arranca el programa. No, nadie te está atacando, te estamos elogiando. Bueno, que okay, al contrario, hoy hay presentación pronto en un centro nocturno muy importante de aquí, ¿sí? De la ciudad de Miami. ¿Sí? ¿Sí? Se presentan Bonnie y Kellyn. Un concierto nuevo que hay. Un vacilón. Yo voy. Yo estoy ahí en primera fila. Mira, sí. me entero contigo. Sí, sí, sí. Me entero contigo. ¿De qué? No sabía que había concierto. ¿Tú no sabías que un concierto de Bonnie Kelly, que el hermano? No, pero ¿ya hay concierto ya? Ya hay concierto ya, tipo está inspirado. Ah, no sabía Muchacho, que había concierto claro. Ya. No, no, yo sé. Yo, de aquí yo sé para dónde tú vas y todo. No fíjate. Sé si me invitarán. Yo no. sé de para dónde tú vas de aquí y todo. No. Yo me enteré de todo ya. ¿Ya te enteraste de todo? De todo. Qué no bueno. sé si me van a invitar, si Diviértete. Seré... Sí, te van a invitar seguro. Tú no eres la productora, representante, bueno, amiga, según seguridad y toda esa historia. Según por ahí soy la publicista. Ah, bueno, ya, mira. Según, ya la publicista. Según chismean, murmuran, comentan, claro. platican. Yo me alegro muchísimo. La verdad que me alegro muchísimo. Ay, oye, Angelito, felicidades. Ah, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es abuelo otra vez. Ay, Dios mío. Va Ay, a ser abuelo otra vez. En septiembre. En septiembre. Para continuidad. Falta mucho. Sí. Sí, claro que son 9 meses de embarazo, tú sabes. Claro, falta mucho. Bueno, sí, por eso, pero yo me enteré ayer y lo quiero felicitar ahora. Felicidades. También fue el cumpleaños de nuestro productor de transmisión, Dios Claudio mío, Pereira. ¿Sabes que se me olvidó? Felicidades, Claudio. Ay, Claudio, yo no sabía nada. Se yo me enteré, olvidó. Yo sé que fue el lunes, pero a mí yo me enteré afuera. Tendríamos que verle. Ay, Carlito, qué malos amigos somos. Ni un cake, ni una velita, ni un nada. Y a mí se me fue. ¿Qué? Bueno, porque vos ya estás. Yo no sé por qué. Como la cosa no está para gastar dinero, pero bueno, si tú querías pero hacer bueno, una fiesta. Sí se podía, sí se podía, sí se puede ¿Sí? siempre. Ah, bueno. Sí. El viernes. El año que viene lo hacemos. No, este viernes vamos a cortarle el que Angelito y a Claudio dale. Y celebrar que Qué Angelito bueno. va a ser abuelo de nuevo. ¿Tú vienes, viene? Qué bueno, dale. Entonces, vamos a continuar bueno. con el show. Chico, pero tú me dices a mí cada cosa. Pero que tú te adelantas los acontecimientos. Ay, qué sé yo, siempre ha sido así. El viernes voy a hacer un programa especial. Ok. Contigo. El viernes vas a hacer un programa sí, especial conmigo. Ya lo voy a estar anunciando después en mis redes sociales, no te preocupes. Pero me entero así en vivo, así sí, no me lo así. Pudiste decir antes ¿Pero para qué? Yo ¿Para tener una idea. No, tranquila. Oye, hoy tengo, es una cosa buena, no te preocupes. Hoy tengo una videollamada con una gran actriz cubana, Beatriz Valdés, en segundito, ya va a estar con nosotros. Y también tengo hoy un invitado muy especial que también viene vestido de negro. No sé por qué, porque debería estar vestido como si fuera un arcoíris y acaba de cobrar 15.000 cocos. Sí. Acaba de ganar un concurso que fue muy viral en las redes sociales. Y aquí está Francisco González. ¿Quién es Francisco González? Nuestro Nadie. Paco. Es Paco. Paco, el ganador de la hora de Carabola, está con nosotros. Pero primero me voy con la videollamada, porque hay estreno de una obra dirigida por Yusner Suárez, nuestro gran amigo, y una de las protagonistas es... Mire, yo lo voy a confesar públicamente. Ay, Dios. Sí, lo voy a confesar públicamente. Cuenta. Esta cuenta. Mujer ha sido siempre el amor de mi vida. ¿En serio? Como actriz. Como actriz, nada más, Carlos. No, como actriz. Ya te dichabas. No, yo no soy su tipo. A él no le gustan los viejos. Pero mira qué mujer tan hermosa. Bella, Beatriz Valdés, mi vida. ¿Cómo tú estás? Querido, qué gusto hablarte, qué gusto verte. Betty, te mantienes con una lozanía, una belleza. Que eso, tú duermes en una cama hiperbárica. Dime el secreto de verdad, coño. Aunque yo sé que tú eres una mujer muy joven, pero coño, mi hermana. ¿Tú te ves que parece que el otro día fue que hiciste los pájaros tirando la escopeta? Ay, qué exageración, Carlos. Te lo juro, mi amor. Tu cariño me abruma. Mi reina, hay estreno de una obra nueva que se llama Enemigas Íntimas. Sí.
Okay. Estamos haciendo Enemigas Íntimas en el Teatro Trail con un super elenco. Okay. Imagínate, la gran Susana Pérez. Imagínate. Que ya. Esos son, imagínate, esos no son otros 5 pesos. Sí. Esos son cantidad de pesos. En este momento está Edith Obregón, que acaba de estrenar. Okay. Se incorpora al elenco, una actriz increíble, con una comicidad, con una gracia, con una salpicadura increíble, y tiene un personaje maravilloso. Y está la gran Irela Bravo. No te puedo creer. No, o sea, no te puedo explicar lo que es eso. Betty. Cuando Irela aparece en el escenario, a este teatro se cae abajo. Betty. Porque ella es tan querida por todos nosotros, ¿verdad? Betty. Yo necesito que tú me averigües la edad de Irela Bravo. Mira, yo la sé, yo la sé, porque a mí en Cuba me dieron una vez, en un carnet de identidad que yo fui a una oficina, me dijeron, mira, aquí está. Pero bueno, en fin. Te voy a decir una cosa, eso está sometido a investigación federal. Lo que sí te puedo decir es una cosa, la lozanía, la gracia, la picardía, óyeme, el privilegio tan extraordinario que es estar con este colectivo de actrices es algo para mí que es un regalo. Bueno, pero faltas tú también. Lionel Cruz, en una obra que es una comedia absolutamente delirante. Okay. Los espectadores, imagínate tú, que a veces la obra dura como 2 horas, porque la gente para la obra, aplaude, y lo que más me llama la atención, que siempre desde el escenario uno encuentra la manera de ver a observar al espectador. Sí. La gente aplaude y grita desaforada. Coño, qué rico porque es eso. Porque la obra es una comedia divina. Tienes que ir. Yo voy a ir. ¿Cuánto tiempo hace que tú no vas al teatro? Yo, por verte a ti, soy capaz de cruzar el océano ahora mismo. Él va, Beatriz, él va. No, yo sí. Yo sí. Pero, ¿estás comprometido? En serio. No, estoy soltero todavía, pero... Ah, comprometido con ir a la obra, sí, está bien. Ok, no, ya. Por favor. Ya. No, ya te copié, está bien. Betty, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje, Greta. Ajá. Es el personaje que invita a las amigas. Okay. A celebrar, a que la acompañen, no a celebrar, sino que la acompañen en el primer aniversario de la muerte de su marido. ¡Ay, qué lindo! Y entonces ahí ocurre lo que ocurre. Ok. A celebrar. Ahí wow. Ocurre todo. todo, pero ¿todo de qué? ¿Entre ustedes? Niño, ahí lo que se arma es una cosa de alto impacto. No, yo no te puedo creer. No te puedo explicar. ¿En serio? No te voy a adelantar nada porque tiene que contarte, pero lo que sí te digo es que es el primer día del resto de la vida de estos personajes. Dios mío, no hay ningún personaje masculino. ¿Para qué? Sí hay. Hay uno. ¿Sí? Omnipresente. Ah, mira qué bien. 4 mujeres pero, juntas celebrando el aniversario de, la de haber fallecido el esposo de una. Ahí puede pasar cualquier Nunca cosa. Nunca había escuchado algo así. Te voy a decir una cosa. 4 grandes amigas, las mejores amigas, Ay, se reúnen, no me diga son que, solidarias. No me diga que el difunto se llamó a las 4. Porque, vaya. Ya, por favor. Ya, ok. No hay que exagerar. Me callo. No hay que exagerar. Ok. O sea, esto se trata de las mejores amigas. Esto se trata de la lealtad. Ajá. Se trata... Del compañerismo. Claro. Se trata de los misterios de la vida. Sí, yo sé. Ya estoy copiando exactamente todo y no me lo voy a perder, para que lo sepa. Te voy a... Mira, acabas de comprometerte conmigo. Sí, en serio. A ver la obra. Sí, yo lo sé, sí, por desgracia, para mí. Entonces... Es importante que sepamos que es en el Teatro Trail. Okay. Sábado 10:30 de la noche, domingo 5 de la tarde. Okay. Dirección Yusnel Suárez, y dentro de 2 semanas se incorpora la gran Marisol Correa. Ah, okay, qué bien. Está en este momento post el Maratón de París. Okay. Y que hace comparte personaje con Edith Obregón, que es un personaje maravilloso. Y te digo que es una experiencia fantástica porque
esta comedia es una comedia estertoria. Eso significa que la gente delira, que la gente se vuelve loca cuando ve la obra. Pero qué rico, qué rico para ti como actriz, o para ustedes como actrices, estar trabajando en una obra donde el resultado sea ese. Sea alegría, sea risa, sea aplauso. Porque está bien, muchos de ustedes se han dedicado también a la tragicomedia, al drama y todo. Pero este tipo de obra, que es muy agradecida por parte del público, ustedes deben sentirse... Cuando ustedes terminan la obra, que se cierra el telón, ustedes tienen que irse muy felices para su casa. Ay, esto es verdaderamente... Esto es como una terapia. Qué bueno. Mira, qué bueno. Y además el proceso ha sido hermoso, porque hemos trabajado las cinco en el montaje de la obra junto con Jornel, y ha sido tan agradable, ha sido tan íntegro, tan respetuoso. Para mí personalmente ha sido un privilegio extraordinario, porque yo me reconecto con mi comunidad originaria. Claro. Y de verdad que recibo tanto cariño, tanto amor, tanta afectuosidad, pero sobre todo estoy profundamente agradecida de compartir con este elenco maravilloso, con íconos de nuestra cultura, y me siento honrada y profundamente agradecida por parte de Yusnel, que me haya invitado a hacer esta obra, compartir con Susana, que la quiero tanto. Hicimos juntas mi última película en Cuba, Perfecto Amor Equivocado, y fue una experiencia maravillosa, una persona que quiero, que estimo, que admiro profundamente, Irela, que es un ícono, Judith, que nos ha ofrecido su virtuosismo extraordinario y que nos completa como elenco cubano, y la gran Marisol Correa, que tú sabes que es la dueña del Teatro del Rey, teatro, sí, y que es una actriz descomunal, completamente increíble, y de verdad que esta obra ha resultado ser un fenómeno, al punto de que tenemos que parar constantemente, porque el espectador necesita expresarse una vez que pasan los acontecimientos, que momento tras momento cambia la ruta de la obra. Es una obra magistralmente escrita por dos autores argentinos, que ahora no me acuerdo el nombre, pero eso no importa. Sábado 10 de la noche. Domingo 5 de la tarde. Las entradas están en www.teatrotrey.com o el teléfono 305-443-1009. Este fin de semana, no. El próximo, voy. Yo hablo con Yusner y yo me pongo de acuerdo. Bueno, no te preocupes. No, sí me preocupo. Yo voy. Ya sabes que estás comprometido conmigo. Ya estamos comprometidos. Yo, mira, eso. Sí, yo lo sé, ya estamos comprometidos, coño. Ella es muy rápida. Beatriz, no se deja meter el pie así fácil. No. Tú le dispares, ella te tira para atrás con un cañón. Ella es así. Te amo mucho, mi reina. Yo también, cariño, te quiero desde antes, desde entonces. Desde toda la vida. Desde hace muchos años atrás. Cuando vestías uniforme de aquella escuela. Te amo mucho, mi reina. Besos, Beatriz. Quiero, cariño, mucha suerte. Éxito. Gracias, éxito. Enemigas íntimas. Yo admiro tanto a Beatriz, que tú no tienes idea. Es un excelente ser humano, es una gente maravillosa, es que es una estrella. Mira cómo ella, que eso lo hace muy poca gente, ¿eh? Como, ahí es donde está la inmensidad de Beatriz también como actriz, aparte de su talento, ¿no? En reconocer el talento de las demás actrices que trabajan con ella, la humildad con lo que lo dice y, coño, eso es bonito escucharlo. Pero qué lindo que las mujeres se apoyen y hablen lindo entre ellas mismas. Claro que sí, yo soy partidaria de eso. Y sobre todo si están celebrando la muerte de aquel, del otro. Y sobre todo, yo, si a ti te llama una amiga tuya. Fenomenal. Si a ti te llama alguna amiga tuya, dime, un ejemplo, para decirte, vamos a celebrar el aniversario de la muerte de mi marido. Claro. Tú vas. Claro. Ya. ¿Qué le gustaba comer a él más? No sé, garbanzos fritos, dale, vamos, yo le hago los garbanzos fritos. Pase los garbanzos. En memoria del Señor. En memoria. ¿Qué le gustaba tomar? Whisky. Claro. Venga, yo llevo una blue. Ya. Entonces ya nos ponemos todo. Mira cómo pasó del tequila a la blue. Claro. Porque ahora... No, fíjate eso. Entonces, es que los hombres usualmente toman whisky, por eso me refiero a eso. Sí, blue. Tequila tomo yo. Los hombres mayormente toman whisky. Entonces, pues yo celebro todo lo que al Señor le gustaba. ¿Qué le gustaba escuchar al reggaetón? Claro. Pues ponemos un reggaetón y celebramos al Señor
Yo, pero claro, bien, eso es una buena excusa para celebrar y pasarla bien. Pero eso me parece muy bien, ¿eh? Sí. Eso me parece muy bien, que se celebren esas los cosas. Los aniversarios de muerte. Sí, un claro. motivo más para reunirse y pasarla bien. Sí, no, tú. Pero no puede haber una lágrima. No. Cero. No, cero lágrima. Cero lágrima. Y llega puntual. Si tienes problema con el carro, coge el otro. Pero llega puntual. Ahora no hay problema. No, no hay problema con el carro, estás loco. Ese camionetón, estás loco, muchacho. Ay, Dios mío, hasta cuándo es. Ay, chico, olvídate tú, olvídate tú. Bueno. Estás bueno, de volver el cacharrito ese de Mercedes que tiene ya. Claro, si le van a comprar otro. No, pero vale, abren la puerta y todo, que me lo dijeron. Claro, abren la puerta claro. y todo. Hoy vino a hacerme una entrevista aquí. Leo Brito, que tiene una compañía de marketing y trabaja muchísimo en la campaña de Alexander Otaola, y estuvo haciéndome hoy una entrevista y me dijo... ¿Qué te dijo? Que, bueno... ¿Que no te dijo? No. ¿Qué te voy a contar? Ya esa cara de... Era el comentario de toda la fiesta que... Yo era el comentario. El comentario de la hora que era ahora era el audio malo y tú. Vaya a ser una cosa bueno, que fue increíble. El vestido mío causó sí, de verdad sensación. El sí, vestido mío estaba muy lindo. Sí, no, y el acaramelamiento en la mesa también fue bestial. El vestido que ya tengo las fotos. ¿Tienes fotos? Ya me las mandaron. ¿Te mandaron sí, fotos? Sí. Pero muéstramelas. No, tranquila. Quiero ver las fotos. En su momento. Bueno, ay, mira, y aquí no hay miedo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Entonces, claro que sí, ay, aquí mija. No hay miedo, total. Esa seguridad que tiene. Pero muchachos, no ¿desde cuándo yo no la veía así? Ay, no pasa nada. Uy, a fin, chico. Desde la época del otro cantante. A fin, sí, desde aquella época, chico. Que, ¿del que, otro cantante? Sí, que todo es, sí, porque te gusta la música. Te gusta la música. ¿Qué otro cantante? ¿Tú no escuchabas mucho a Luis Miguel antes? Ay, no, pero ay, caballero. Sí, pero estamos hablando ay, no de música. Puede ser, no puede estamos ser, hablando no de cantante. Ser, pero ¿desde cuándo acá si eso no canta ni en el baño de su casa? Que Luis Miguel no canta. Si acaba de hacer una gira que acabó en todos lados, muchacha. Sí, yo sé. Ah, entonces, estuvo aquí en Miami y todo. Qué hijo de puta. Qué hijo de tu madre. Es que esto tantos años de experiencia en televisión, yo no puedo batallar con esto. Ay, chica. Es difícil para mí. Óyeme, si vas a cambiar el carro, ajá, yo te recomiendo que hables con Angelito. Tú sabes que Angelito va a la subasta y compra los carros. Sí, y sí, la última adquisición ahora, bueno, esta es la última... La última adquisición de un carro, bueno. A ver cuándo van a poner la última adquisición. Papi, el carrito está bueno. El carrito, ¿qué te digo yo? El carrito está bueno, original. Nunca ha sido chocado. O sea, choque así duro, no. Lo que tuvo fue un impacto. Sí, papi, el carrito está bueno. ¿Y eso negro qué era? ¿Eh? ¿Qué era eso? Eso es aceite que está tirando por el tubo de escape. ¿Aceite? Sí, ¿y aceite? Ese carro está fundido, iba a decir ¿no? azúcar. No. Ese carro está fundido, ¿eh? Está totalmente, pero esos son los carros que acuerdas, Angelito. Ay, Dios mío. A mí se me cayó una vez un motor. Yo compré un carro en ¿que una se te subasta, cayó un motor? Se me cayó un motor en el medio de la calle. Yo compré un Jetta. Acá, yo siempre he sido una mujer muy atrevida. Con 18 años me fui a una subasta con uno que me dijo, dale, yo te ayudo. Y le dije, yo quiero ese carro. Lo compré yo sola con 18 años. Y mi papá después por poco me mata y mi mamá cuando llegué pero a la casa. ¿Pero tú no puedes ir así sola a comprar un carro? Yo fui sola con un muchacho que podía comprar carros en la subasta. Él, supuestamente, el que el dominicano me lo arregló. Ajá. Edgar se llamaba. Bueno, no sé, más nunca supe de él. Me arregló el carro y un día estoy manejando y siento... Y yo dije, ¿qué cosa es eso? Cuando me bajé, que miré todo el motor, los puentes que aguantan adelante el carro, el la transmisión. Chasis. No, el chasis. Los calzos. Esto que aguanta todo lo de adelante, eso se partió y se bajó el motor, transmisión. Pero todo, la vida yo da lo venía arrastrando por toda la calle con chispa y todo. Pero la vida da muchas vueltas. Las cosas que me han pasado. Mira hoy en día cuántos carros tienes, mija. Por favor. Uno, Carlitos. No, uno. Alemanes, ingleses, de alta gama. No. Mucho dinero. Carros alemanes e ingleses. Y ya. Bueno. Y la provincia que más le gusta es Santo Espíritu. Bueno, eso ¿tú no provienes de ahí también? No, yo nací en regla. Bueno. Pero bueno. A ver. Buenas noches, están muy bellos de negro. Muchas gracias. Gracias, Dora Arencilla. Estamos celebrando eso, lo que todo el mundo sabe. Saludos de Canadá, una cubana. Gracias, mi vida. Bueno, me imagino que era una cubana, una canadiense no va a ver esto. Saludos al programa y felicidades para Paco, nuestro ganador. Ya va a estar entrando Paco ahora mismo. Paco ya viene pronto. Ahí. Pero antes te voy a sugerir que si tú quieres tener una franquicia de Golden Trust Insurance, este es el mejor momento para que tú la puedas tener. Golden Trust Insurance te ofrece que tú tengas una franquicia para que avances en el mundo empresarial. ¿No me quieren hacer caso? Escuche lo que dice el señor Ismar Herrera, CEO de Golden Trust Insurance. Golden Trust hoy le brinda la oportunidad de realizar su sueño empresarial y la orientación necesaria para alcanzar el éxito en esta industria.
Nuestra visión es ser líderes en el mercado. Por nuestra rentabilidad y nuestra calidad excepcional en cuanto a servicio y el impacto positivo que generamos en la vida de todos nuestros clientes y franquiciados. Al unirse a nuestra red de franquicias, no solo obtendrán acceso a un negocio establecido y exitoso, sino que también se convertirán en parte de una familia comprometida con su éxito. Nuestro equipo está dedicado a brindarles el apoyo y el asesoramiento necesario, desde la capacitación inicial hasta el soporte técnico continuo, para ayudarles a superar cualquier desafío y alcanzar así sus metas empresariales. Nos comprometemos a trabajar incansablemente para asegurarnos así de que cada cliente se sienta valorado y protegido. Estamos aquí para brindarles el apoyo y la orientación necesaria para poder convertir de esta forma su sueño empresarial en una realidad. Palenque Pizzería es la mía. Rica pizza cubana, cuando la comes quedas con ganas. ¿Qué más? Palenque Pizzería es la mía. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso así tan natural, de las cosas que te haces? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy infeliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, Secret, radiofrecuencia y pérdida de peso, de la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Ay, Dios mío, tiene que correr con la doctora Dianelis en Amis Med Spa. Si usted quiere lucir bella, radiante, Dianelis tiene los últimos procedimientos. Tiene los multivitamínicos, tiene los hilos tensores, tiene Botox, tiene los fillers, tiene el tratamiento de radiofrecuencia para la piel y eso es un tratamiento que usted se lo tiene que hacer. Hombre, mujer, hoy en día se arregla. Mira, claro. Carlitos tiene los multivitamínicos intravenosos y mira la energía. Muchachos. Miren esto. Yo estoy, que vaya, el viernes tengo turno con ella. ¿Sí? Me van a revisar los pellets. ¿Sí? Bueno, me los van a revisar, bueno, no. Ya ustedes porque saben eso ya. Se picó ahí, se introdujo dentro de la piel. Pero me van a hacer unos cheques y eso para ver si de verdad dieron un resultado. Que yo pienso que sí, la verdad. Y si por supuesto quieres deleitarte con una excelente pizza cubana, te recomiendo Palenque Pizzería, abierta a las 24 horas del día. Abrieron una nueva Palenque Pizzería que está en la 68 y la 19, ¿no? La 68 y la 12. En la 68 y la 12 del West de Hialeah. Porque está ampliando el menú, ya están dando hamburguesas, tienen drive-thru, que antes no lo tenían, ahora tú puedes ir con tu carro, llegar ahí y dirme tantas pizzas, tantos hamburgues, es más, de aquí me voy para allá. Eso está cerquita de mi casa. Vamos. Bueno, no, perdón, tú no, ya no, yo contigo ya no. Pues. No, ya contigo no puedo salir. No puedo salir contigo. No, yo respeto a los amigos. Ya dejen ahí. No, no, me alegro mucho, de verdad. Vámonos nosotros solos, muchachos. Ella va hoy para un restaurante. Mira, me invitaron Pañejo. Sí, yo lo sé que vas Pañejo. ¿Viste que yo me voy para donde me llamen? Sí, yo sé. Para donde me llamen yo voy. Claro, sí. Mientras haya buen ambiente, yo voy. Hola, saludo que los veo. Primera vez que los veo en vivo, pero soy seguidor fiel de Angelito. Mentira de todo y más de la bella Kelly, coño, gracias. Ven, Angelito tiene mamá. Un admirador ahí. Ven con mamá. Si cambias la idea, puedes mandarle un saludo a Misael, que le va a encantar. Saludos desde el rancho, ando vendiendo leche y dulce de leche, delivery gratis. Dices Leo Brito. Mira, aprovecha. ¡Coño! ¡Aprovecha! ¡Delivery gratis! ¡Pero sí! Tú llegas, mira, tú llegas, tocan a la puerta. ¡Delivery! ¿De quién es? ¡Del rancho! ¡Abre la puerta! ¡Pa! Entonces, cuando abre la puerta, tú te apartas y está el otro sentado en el sofá. Ajá. ¿Tú me entiendes? En calzoncillo, así, todo repochado, así en el sofá. El lechero. Te tiran el lechero viene, ¿no? Te devuelve, digo, te da la leche esa ahí en la puerta. Claro, y te la lleva después, te va a llamar nada.
Y después el otro dice, ese no puede venir más aquí. No, yo lo conozco, yo lo conozco. Qué historia armada, ay, Dios mío. Sí, claro, el otro lechero. Te va a decir, okay, no sé qué. Es el Santi Espíritu, ese tipo ordeñaba vaca. Me imagino. Cuidado tú. No sé. El ordeñaba. Ten cuidado tú. No sé, Carlito, no. Bueno, no, ok. Señoras y señores, aquí está Paco con nosotros. Dime, Paco, mi hermano, ¿cómo tú estás? Mi amor, saludos. Bienvenido. ¡Viva los reglanos, coño! Es Mercedes, gracias. La gente regla. ¡Felicidades, Paco! La gente gracias, de la Betolaga, gracias. Del Parque de la Mandarria, a la gente del Parque de ahí, del Teatro Césped, del Cine Camilo Cienfuegos, del Liceo de Regla, del Gambán Lobo. ¿Cómo te la sabes todo? Ese es mi barrio, y una silla ahí en Regla. ¿Qué tú haces? Dime, mi hermano. ¿Cómo está la cosa? Felicidades. Gracias, mi hermano. Primera pregunta. Ya dije que esto no es una entrevista, que es una conversación, pero voy de fly. ¿Ya te pagaron? Ya pagaron los 15 patallas. Ya. Te pagaron. Qué lástima. ¿Qué? Estoy loco por hablar mal del otro. Si él me dice a mí, no me han pagado todavía, lo que bajo aquí ahora es... Ay, Dios mío, alcohol. Evítate esas cosas. No evito nada. Aquí hay que decir la verdad. ¿Te pagaron? Me pagaron. No hay problema, me ¿verdad? Me pagaron, ya me han dado todos los regalos y me dieron la... La joyita esta de aquí. Ah, mira, qué bien. Esa es la de Las Villas. De Las Villas, también me dio la manillita. Mira, qué bien, Bárbaro. Oye, acabaste. Y también un viaje por ahí tenías también. Un viaje. Esa es la única persona que todavía no se han contactado conmigo, pero yo espero que... ¿Risa Travel? Sí. Ellos son muy serios. Ellos te escriben. Ellos son muy serios, sí. Y esa gente cumple siempre lo que promete. Ahí está Frank y Mariela, que esa gente son bestiales en eso. Bueno, perfecto, Bárbaro. ¿Sigues en casa el 10? No. Ahora me estoy quedando en un hotelito por allá por el Homestead. Okay. No me gusta molestar mucho las amistades. Eliezer se ha portado súper bien conmigo. Estuviste casi un mes en casa de Eliezer. No. Ya te aburriste con un huevo de gallina y pato. Fue una semana. Una semana, ok. Una semanita y la verdad que me atendió como familia. Eliezer es un tipo, es bueno, es un vacilón. ¿Verdad? Pero tampoco, yo no soy una persona que me gusta aprovecharme de las amistades y... Haces muy mal. Cuando una amistad te ofrece, cógelo. Cógelo, después tú preguntas, no te preocupes. ¿En el hotel todo bien? Todo súper. Okay. Bien. ¿Estás pagando tú el hotel? Sí, estoy pagándolo yo. ¿Estás pagando? Bueno, me ayudaron primero pagándolo porque no tenía casi ningún dinero hasta que llegó a las 15 patas de, claro, okay, de Ale. Y entonces ya lo estoy pagando yo. Ya, perfecto. Pero mira, no te gastarás los 15 ahí en el hotel. No, es un hotel barato, es solamente para estar los días, porque ahora tengo un concierto en estos días y entonces... ¿Concierto? ¿Dónde va a ser? ¿Ya? ¿Dónde? Pero cuéntanos eso. ¿Así cómo es? ¿Viste cómo voy hilando una cosa en otra? ¿Así cómo es? Entonces tengo un concierto el 12, pero ese ya está casi completo, y ahora uno el 24 de mayo, que está saliendo en la pantalla, que va a ser en la casa de... ¿De la década? De la década, en la casa de la década. Dice que es un buen lugar. Es un buen lugar. Ya yo fui una vez y... No como para cantar, pero miré ahí, eché un poquito de look y me gustó, la verdad. Así que lo estoy invitando a ustedes también. Para que... Gracias, mi hermano. Nos estás invitando. Por supuesto, a los dos. Gracias. A los dos. A todos aquí, gracias, de los que están. A los que están aquí. Nos prometemos. O a otra gente que vaya con alguien tiene que pagar. Lo siento mucho. Pero mira, lo siento, hay que pagar. Invitando. Nos está invitando. A no ser que yo no vaya y entonces el lado mío se lo den a otra persona. Pero el que esté fuera de este equipo tiene que pagar. Que para eso tiene. Mira, si cuando tú cantaste dijeron... Yo, el que me vaya a subir atrás de él, no canto. Me pusieron de último, no había... Dijo, atrás de ese niño ya no puede cantar más nadie. No, cantaron muy lindo todos, la verdad. No, este año, yo lo dije aquí el otro día, este año... Lo malo fue el audio. Los concursantes fueron superiores a los del año pasado. Y eso es bueno, ¿no? Que cada evento que cada haya... Cada año es mejor. Pues se presente gente con muchísima más calidad, con más rigor y toda esa historia. Ahora, el tema ese del audio, eso fue desastroso. Eso, mira, yo no entiendo por qué se estuvo tan malo, la verdad. Ese viejo estaba ahí, el viejo del audio ese... Dice que fue uno que contrataron que trabajaba en Home Depot. Bueno, pues... Que estaba en el parqueo de Home Depot. Tú eres del audio. Tú estabas manejando un audio. Sí, dale, ven con nosotros. Yo me imagino que sí, porque eso no tenía sentido ninguno. Todo, muchas pantallas, muchas luces, muchas cosas, pero es un concurso de canto. Es verdad, lo dice la gente. Y no se podía apreciar nada. El micrófono se escuchaba que parecía un jarro. Uh-huh. La música a veces por momentos altos, por momentos bajitos... Era un desastre, la verdad. La referencia tuya no existía. No había, eso no existía. Y gente que estaba sentada un poquitico más atrás, pues tampoco escuchaba muy bien. Yo canté a puro pulmón, desgarrándome ahí para que me escuchara por lo menos hasta el que estaba ahí atrás, pero... Pero fíjate, te voy a decir algo, por experiencia que yo he tenido en muchos espectáculos que he trabajado durante toda mi vida. No es que me haya alegrado que te haya pasado eso, pero es bueno que te haya pasado. Porque eso es una prueba... Supiste enfrentarlo, eso es una prueba de fuego... Que le puede pasar a cualquier cantante,
menos los americanos, uh-huh, les puede pasar a cualquier cantante. Que tú estés cantando ese gozo y de pronto es así. Coño, ha pasado el caso de cantantes cubanos que han estado ahora y de pronto se ha ido el audio y de ahí uno se da cuenta que estaba doblando porque se quedó en banda. Y esas experiencias son buenas porque ya tú sabes que si eso te pasa otra vez, tienes de dos. O dice, yo por respeto al público no puedo seguir cantando en estas condiciones. Muchas gracias. Cuando reviene el audio, me avisa y pones el micrófono y te vas. Ahí quedas como un elegante. O la otra es decir, voy a demostrar que soy el caballo y voy a hacerlo pulmón y me tiro. Yo pienso, Carlos, que por respeto al público, en vez de irme, yo debería por lo menos continuar la canción, la última que se dejó, porque cuando tú haces un evento, esas personas están ahí por ti y pagaron. Uh-huh. ¿No? A ellos no importa si hubo un problema o no. Entonces yo, cuando me ha pasado alguna cosa de esa, yo sigo pulmón. Sigo ahí con micrófono, sin micrófono, trato de cantar y que bueno, pero trato de dar el evento que salga. Que salga, claro, por lo menos, porque le debo ese respeto a la gente que están ahí. ¿Tuviste algún problema con otros participantes? De chiste, nah, brete. Porque toda competencia existe, ñu y la cosita. No, en todos lados existe. Mira, nosotros teníamos un chat y en los chats a veces nosotros hablábamos, uh-huh, de cosas, de todo el mundo habla de este, de aquel, de ese fulano, que si llegó tarde, que si no sé qué. Y hubo algunas cositas, diferencias, boberías. Okay. Pero no es nada que como para estar diciéndolo, porque no fue nada. Realmente, okay, no fue nada. Cuando ganaste, ¿te felicitaron los demás? Todo el mundo contento. Si hubiera ganado cualquier otra persona, yo hubiera estado contento. Hombre, igual, claro. Porque supuesto, son excelentes talentos. Todos nos llevábamos súper, uh-huh, súper. Como te digo, en todos los grupos, tú te llevas con ella, mañana puedes tener un piquetico, pero eso no significa, claro, que la amistad se rompa. No, lo hemos tenido, pero ha sido una cosa muy, muy simple, muy, muy tonta. Entonces, no, nada, nada de... Realmente no hubo ninguna discusión, ni hubo ningún problema en el chat. Coño, qué bueno, me alegro muchísimo. A Madonna le pasó el sábado también. Ah, sí, en el concierto. Bueno, parece que había un virus entonces de audio en la ciudad. Mm. Estaba, imagínate, el mismo tipo ahí. ¿Eh? Estaba el mismo hombre. O estaba Misael, que está el audio aquí. Pero cualquiera, son cosas que pasan, son cosas técnicas que pasan y pasan. Eso a veces no se puede controlar. Mira, aquí hemos tenido problemas técnicos. Exacto. Aquí ha entrado algo mal, aquí se ha ido el audio algunas veces. Aquí, pero esas cosas no se pueden evitar. Incluso no lo pueden evitar ni los técnicos. Porque es un problema de máquinas, que las máquinas a veces se marean. Esto se transmite por redes sociales, por internet, para conectar un wifi. No, tenemos internet directa. Para ahí tenemos las dos. Sí, tenemos a las dos. Si se va una, entra la otra. Y nos ha pasado cosas, porque es así. Nada es perfecto. Claro. Además, no creo en la perfección de las cosas tampoco. Yo creo, no creo tampoco que exista un ser humano que sea perfecto como para que se la sepa toda. Y a veces en las imperfecciones, pues uno aprende y uno supera todos esos escollos, ¿no? Felicidades, Paco, muchos éxitos y bendiciones a Lieti Castellano. Muchas gracias, muchas gracias. Los días que estuviste en casa de Lieti, uh-huh, ¿cuántas veces lo viste con las medias negras? Es que yo antes de eso no me fijaba. Ya después de que me lo dijiste, todos los días estaba mirando los pies. Lieti con las medias negras. ¿Sabes cuando él usa media para qué? Hay que separarse, hay que separarse. ¿Cogiste la misma manía o no? A veces sí las uso, sí. Depende. ¿Sí? Tengo un par guardado. ¿Puedo ver tus medias? ¿Tú tienes hoy las traje, no, hoy las traje de muñequito nuevamente, son rojas. Sí. ¿De muñequito? Sí, de muñequito. Eso es bonito. Es bonito, me gusta. Es cute, pero no, tú sabes. Pero ahí tengo un par de negras ahí, ¿sí?, guardadas. Sí, las negras. ¿Y para qué las tiene? A lo mejor para cuando salga contigo. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Terrible disparo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mío! Déjame... déjame un momentito. Duro, espérate. Es que yo ahora. No, espérate. Se me está dando esto de la publicidad, ¿eh? Espérate un momentito. Se me está dando esto de la publicidad, se me está dando esto del marketing. Este es el mismo teléfono, ¿no? Este es el mismo teléfono. Sí, gracias. Se me está dando. El Boni no está pasmado. No. Ya el Boni coronó. Ya el Boni coronó. Y la Bona también coronó. Así que, por favor. Pero mira, él me va a cantar un pedacito de canción. ¿Quién? ¿Boni? ¿Qué niño, Paco. Ya, está bien. Paco, ¿qué canción tú me vas a cantar hoy? Hoy tengo ganas de ti. ¡Oh! ¿Ves? Me dijo que me iba a cantar un pedacito de esa canción. Oye, tú estás como la mierda. Me voy a cantar en la mayor. ¿Me vas a cantar en qué? En la mayor. En la mayor. Ay, en la mayor. ¿Cómo es eso? Si te canta en B menor es una mierda, pero en la mayor sí es. En la mayor es alto. Muchacho, eso es hasta aún. Eso es. No, en serio, de verdad. Ah, bueno. Es una canción linda, gracias, Paco.
De nada, de ella, nada. Ella tira sin saber la respuesta. Entonces el bámbaro la dispara y hasta así se recoge. Me recoge. Sí, claro. Ahí es donde tú te asustas. Es que yo no espero esos disparos así. Entonces, ¿para qué lo dices? Bueno, ella bueno. Piensa que tú eres de Paco. No, yo veo Paco, mucho tranquilo. El tipo de Pinar del Río, porque sea pinareño, no te vayas a pensar. Yo soy de Matanza. Ah, de Matanza, perdón. Más o menos están cerca, ¿no? No, nada que ver. No. Ya se te olvidó el mapa de Cuba, mira. No, Pinar del Río está más lejos, ¿no? ¿Dónde está Pinar del Río? En fin. A mí se me olvidó. Ay, Pinar del Río es la provincia más occidental de Cuba. Después viene La Habana y después viene Matanza. Ah, ya. Después okay. Viene Cienfuegos, después viene Villa Clara, después viene... Hasta llegar a Puerto Padre, que fue donde nació, ¿quién tú sabes? Copelita. Oye, tú sabes que él andaba mucho en Puerto Padre con... ¿Cómo se llamaba aquel hombre en Puerto Padre, chico? Ah, el que tenía la ponchera. Que se murió, chico. ¿Cómo se llama? Ey. El Puerto Padre que se murió. Sí, ¿tú me puedes decir el nombre, Misa? No. Abigail, algo de eso. Ahorita me acuerdo. Un tipo muy famoso en Las Tunas que... ¿Falleció? Sí, murió hace... ¿No será el marido de una de esas mujeres que están ahorita hablando? No lo dudes. ¿Será que van a celebrar el aniversario? No. No salía con mujeres. No, él no salía en esa época con mujeres. No, Misael sí, el otro. No, el otro. Juan Mendón, Juan Guindón, una cosa de esa, ahorita me acuerdo. ¿Eh? Toño Parra. Toño Parra se llama. Un tipo, una fama en Las Tunas. Sí. Oh, muchacho. No había Pepillo que se le escapara, eso era una cosa. Toño, todo el mundo pasaba por Toño. Sí, no, fíjate eso. Hablando de cosas interesantes. ¿Tú lo conociste? No. Ah. Yo pasaba también. Yo nací en Regla, un pueblo de guapería. Yo sí no estoy en esa guapería ni nada de eso. En casa del Liese. Ajá. ¿Comiste bien? Sí. Porque el Liese tiene comida allí para sí, parar un tren. Rico. Muy bien. ¿Comiste queso con guayaba? De todo. Sí. De todo. No, y ahí hay un chef que se llama Ricardo. Sí. El de Primo Blind, ese super, tipo cocina. Súper. Poniendo cortina una mierda, pero cocinando es una cosa que es increíble. Sí. Me puse el otro día el motor de una cortina en mi casa y yo lo pongo para que sube y baja. Entonces cuando lo pongo para que baje, sube. Ya lo cogí el juego. Es como la manigueta de mi ducha en mi casa. El agua caliente es fría y para la fría sale caliente. Eso está al revés, chicos. Ah, sí, no, y tiene que advertírselo. Porque puede coger una pulmonía y no puede cantar. ¿Tú me entiendes? Ya. Entonces ya, no tires. Ya sabe. Qué lindo. Ya se bañó ya. Qué lindo. ¿Tú ves? ¿Qué comías en casa del Liese? Bueno, de todo. Había, a veces hacían carnitas asadas, a veces hacían un conejito. ¿León? De todo. ¿El león que suelta por la noche? El león que suelta por la noche. ¿No has visto un león allí? Allí lo veo, un perrazo grandísimo. No, hombre, estás loco. Una melena así. Entre casa de Eliezer Ávila y Richard, el Primo Blind, hay un león suelto ahí. Sí. En serio, de verdad. No, te estoy diciendo jodera. Te estoy diciendo de verdad. Y una vez vieron un oso. También. ¿Quién fue la que dijo lo del oso? ¿Fue Lucy Grau? Sí. Lucy Grau fue la que dijo que había un oso. Ay, Lucida, me llamó hoy tan linda. Porque el esposo está a pasear el oso también. Ah, ya. Dice, hello people, I congratulations, Paco. No, gracias, Magela. Esa es una americana. Inglés. Magela, sí. Gracias. Magela Sánchez. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? O sea, ya ganaste el concurso, ya tienes presentaciones. Los conciertos. ¿Tú no vives en Miami? No, estoy pensando en mudarme para acá. Okay. Tengo que regresar a Las Vegas porque ya tengo unos eventos antes de todo esto de la hora carabola, que ya tengo esos compromisos. Okay. Pero pienso regresar muy pronto. Y empezar a hacer eventos por aquí, ganar dinero, rentarme, claro. Y sacar mi carrera adelante. Tengo muchas canciones, de hecho hay una que ya está terminada, que va a salir muy pronto, se llama Vete, y espero que les guste, de verdad, se la voy a poner ahorita un pedacito fuera de cámara para que nadie la robe todavía, porque hay que incluir todas esas cosas. Claro. Entonces, eso, Carlos, es lo que quiero. Estilo, ¿qué estilo, Paco, te gusta más? ¿Qué estilo? Mira, yo hago de todo. Yo canto lo mismo un reggaetón, ranchera. Una salsa, una ranchera, una balada. Yo soy multifacético en ese sentido. Y me gusta hacer de todo un poco. Pero si me quiero encaminar, yo creo que lo más factible sería irme por lo popular, por la música bailable. Y de vez en cuando tirar alguna cancioncita como lo que hice. A mí la balada en ti te queda muy, muy bien. Y se está usando mucho esta onda de mariachis con pop. Se está usando mucho ese mix. La música mexicana está pegando durísimo. Sí. Sí. La música mexicana le está pasando el reggaetón por encima. Sí, pero con el mix ese pop, reggaetón, mexicano. Me encanta esa onda por ahí. Sí, sí. Incluso hay un disco de Luis Miguel que canta. No, en serio, que canta con mariachi. Sí. Un disco viejo que canta con sus mariachis y todo. Es que
Es que, mira, la música buena no pasa. No pasa moda. Eso no falla. Voy a seguir conversando contigo, pero voy a recomendarle. ¿Duermes bien? Sí. Duermes bien, ¿verdad? Pero a lo mejor con eso. Pero si muchas. Te mudas a Miami vas a necesitar un colchón. Yo te lo consigo. Yo te lo consigo. Eso, yo te lo regalo. Gracias, Carlos. Y vale más que cheque que te di. Digo mentira. Eurocomfort. Eurocomfort es la compañía que hace realidad que su sueño sea próspero, saludable, feliz. Yo me compré mi colchón de Eurocomfort y antes yo apenas dormía. Ya el colchón mío tenía unos cuantos años. Y entonces este colchón que tiene el grafeno es un mineral, que cuando tú te acuestas en él ya actúa en tu cuerpo quitándote toda la estática, toda la electricidad, de todas las cosas que tú has cogido en la calle. Y cuando tú caes en la cama es nada más un 2x3 y te vas al aire en 2 minutos. Quiero darle las gracias a muchos compradores que han ido últimamente a la tienda de Eurocomfort, que han visto el anuncio aquí y en otro show, y han comprado ese colchón de Eurocomfort. ¡Descansa feliz con Eurocomfort! Nadie se imagina esto, pero hoy sí viene. ¿Aló? Sí, dile que entre. Está bueno. Para completar la entrega con la gente de Eurocomfort, aquí está el cobertor que lleva el colchón. Yo te los recomiendo, son antiácaros, antibacterianos, sin ningún tipo de problemas. Y ya para completar, aquí están mis almohadas Liro, para dormir como un Liro. Con Eurocomfort, al fin voy a descansar bien. Miami-Dade is in its worst moment in history. The housing crisis, the terrible airport mismanagement, the rising of illegal migration and insecurity, the poor waste management, the abandonment of our veterans, seniors, and homeless people in our community. All because we are in the hands of the corrupt, mediocre, and irresponsible current administration. The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems, making you and your family pay more and earn less. They are impoverishing our communities. Time has come for real solutions. And we have the power to stop it. Vote for a change. I'm Alex Otaola. I'm outsider. I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County. Let's create together a less intrusive but more honest government, a prosperous and safe county where you can achieve your personal goals for yourself and for your family. I'm here to tell you, Let's do it differently. I'm Alex Otaola, and I do approve this message. Oye, me estaba leyendo el chat, estaba leyendo el saludo a todo el mundo felicitándote, deseándote éxito, cosas buenas. Buenas noches, están muy bellos de negro. Carlos, por aquí Ezequiel, siempre con mi supositorio. Ah, sí, este Ezequiel, que yo le recomendé un supositorio. ¿Para qué? ¿Para? ¿Para qué son los supositorios? Ya. ¿Para qué tú me preguntas? Ya. Hay personas que lo hacen porque tienen. Que se toman como pastilla. Médico, como pastilla. Tienen estudios médicos, tienen. Hay razones por las cuales la gente tiene que tomarlo. A mí me pasó en Alemania. Me vino lo de medicina a la cabeza. En Alemania yo fui a un hospital porque sentí muchos dolores de estómago y no tenía ningún deseo de ir al baño ni nada de eso. Y me llevaron a... ¿Te ponen a un hospital? No, en Alemania, por cualquier cosa. Sí. Te pican, sí. Y entonces me tocó un alemán muy bueno que tenía como 7 pies. ¿Y los dedos de qué tamaño eran? Un poste de luz. Era una cosa así enorme. Entonces me hizo un tacto rectal. Bueno, y lo extrañas a año rato. 82 y fue cuando yo perdí la virginidad, ¿no? Y entonces me mandó un supositorio. Era una bala, era así, una calibre 50. Era una cosa así. Digo, coño, pues un supositorio vaya a estar encarado. Y me dijo, Nishinakontrons. Y yo me quedé así y digo, hice el traductor que iba conmigo y dice que es para ponértelo en el ano, no es para tomarte. Y le digo, coño, yo sé lo que es un supositorio. Y le digo al médico, yo sé lo que es esto. Y dice que había ido otro cubano. Y se lo había tragado. Y se lo habían tragado. Ay, habían pedido agua saliendo ahí y se lo tragaron. Imagínate tú. ¿Tú te imaginas? Que era un supositorio, vaya, un efecto, pero así, 2 minutos.
3 días en el inodoro sentado. 3 días. Me imagino. 3 días. Me imagino. Una mala digestión porque pensaba que era apéndice. Y entonces me querían picar, pero el médico me pasó la mano y me dijo, dale. Es que sí, los mandan para muchos problemas médicos y te ayudan. El supositorio, sí. Lo malo es acostumbrarse. Y este amigo mío se está acostumbrando al supositorio. Él va los fines de semana a la farmacia y compra 2 cajas de supositorio. No sé para qué, se entretiene. Pero no es bueno porque después el cuerpo se adapta a ese tipo de medicinas y después no lo hace naturalmente. Dice Rigo García que Kellen y Paco harían linda pareja. Ah, llegaron tarde. Ya no se puede. Bueno, es cantante. Ya no se puede. Sí, ya está trabajando la línea. Puedo ser su publicista, puedo ayudarte, claro, puedo ayudarte a representarte, llevarte a ciertos lugares. Sí, me parece bien. No, puedo ayudarte. Tú tienes novia, estás casado, tienes hijos, estás separado, estás divorciado. Ah, tengo un bebé. Ay, ¿tienes un baby? Sí, de 8 meses. ¿8 meses? Ay, mentira. Pero está bebito. Sí. Wow, ¿esto quiere decir que tienes pareja o no? No, no tengo pareja. No importa, pero tienes el bebé, está bien. ¿Lo tienes en Las Vegas, el bebé, o acá? En Las Vegas. Coño, qué bien, qué bueno. ¿Cómo lo pusiste? Frankie. Sí, se llama Frankie. Perfecto. ¿Y eres de la misma Matanza, de la misma ciudad de Matanza? Soy de Colón, Matanza, un pueblito. Coño, de Colón, claro. Yo he pasado por ahí, Colón, Limonar, Perico. Te lo conoces todo. Perico es el pueblo, cabrón. Bueno, sí, no, se llama Perico, un pueblo se llama Perico. Ahora tú dices aquí Perico y la gente piensa otra cosa. Bueno. Se llama Perico, pueblo, coño. Limonar, Jovellano, Perico, ¿qué otro lugar? Ay, yo en Perico, te imaginaba tú en Perico. Yo me sé de toda esta zona. Yo iba mucho a Perico y a Limonar. Y yo mucho tenía amistades ahí. Una novia. Tuve una novia en Perico. ¿Dónde tú no has tenido novia? Qué descarado. ¿Tú has tenido novia en todos los municipios? Nah, pero es una noviecita. En todas las ciudades. Ay, una noviecita adolescente. De, claro. Iba los fines de semana a La Habana, Perico. Ya. Y ahí formaba mi joder y iba. ¿En Perico? Sí, claro. En Perico, el pueblo de Matanza. De por si alguien se conectó a alguien. Empezaron con los supositorios. Pues detrás y ahora el Perico. Sí, no, porque ella enseguida sabe por los. Mira, pues, es la que se va por la tangente. Todo introducirse. Después la gente me echa la culpa a mí. Entonces, ella es la que se va por la tangente. Y ahora que está suerte, imagínate tú. Esto no es fácil. Siempre hacía falta un tipo que la controlara, cocho. Escucha que. Pero parece, ay, Dios mío. Hay muy poco el tiempo todavía. Un poquito de tiempo. ¿Tienes pareja ahora en estos momentos o no? No, en estos momentos no. Ok. Tú. No. Tú fuiste a. Intentaste ir a Cuba cuando tu abuelita estuvo muy, muy grave, muy enfermita de salud. Tu abuelita falleció. Sí. Ok. Y no te dejaron. Llegaste al aeropuerto y te dijeron, tú no puedes entrar aquí. Exacto. Pero más ninguna razón me dieron. ¿Pero por qué? ¿No te dijeron nada? Nada más. Simplemente me dijeron, tú no puedes entrar y ya. Y yo me fajé con todo el mundo allí, peleé, pero no se pudo hacer nada. Y otra cosa rara también que yo no entiendo es que yo llamaba a mi tío y le decían que él no podía poner a mi abuela ni en el teléfono, en el mismo hospital. O sea, no pudiste hablar con ella, con tu abuela tampoco. Antes de morirse tampoco. Entonces yo no entiendo porque Dios mío, qué sentido tiene eso. Ni el teléfono. Bueno, yo sí lo entiendo. Quien hizo eso fue mujer puta. Vaya, hablando así como en buen cubano. Es un tipo sin sentimientos y sin corazón y sin nada. Es una mala persona. Y a raíz, o sea, esto tiene alguna... ¿Hiciste algo que a ellos le llamó la atención? ¿Anteriormente pasó algo en la cual ellos te hicieron... Mira, ¿te negaron la entrada al país? No. Nosotros vinimos por refugiado político. Mi papá era refugiado político, estuvo preso una pila de años allá en por Cuba. Por ahí a lo mejor. Y a mí no me dejaban, en aquellos tiempos, cuando él estaba intentando sacarme, que yo era menor de edad, no lo dejaban. Uh-huh. Y querían meterme a la fuerza en el servicio militar. Yo me escapé por una semana. Okay. Llegaron mis documentos, yo había dejado la carrera. Yo iba a empezar la carrera de medicina. Okay. Y tú sabes que agarran, los muchachos que agarran carrera, los agarran un poquito antes, uh-huh, y a los que no, los agarran un poco después, pero a eso le ponen 2 años de servicio. Yo dejé la carrera para que me agarraran en el segundo grupo, tratando de esperar que llegara los documentos. Y gracias a Dios, llegaron los documentos y me pude ir. Una semana después, le tocaron la puerta a casa de mi tío, buscándome y preguntando por mí. Pero ya yo no estaba ahí y se jodieron. Yo estuve en Las Vegas, en las manifestaciones esas de 11 de julio, y subí fotos, y yo nunca me he escondido y he dicho todas las cosas como son. Y no sé si será razón a eso. Yo pienso que sí, porque no tiene por qué haber otro motivo. Hay dos cosas. Tu padre fue... Tu papá preso político. Preso a lo mejor político, por ahí también. Y también tú manifestándote el 11 de julio, que me alegro muchísimo y te felicito porque lo hayas hecho. Lo que sí es duro y es triste, que yo conocí el caso también de un hombre que fue a... iba a enterrar a su madre,
había estudiado medicina en Cuba, era médico y se había quedado. Y el aeropuerto lo viraron para atrás. No pudo ir, no pudo enterrar a... ¡Qué barbaridad! A su mamá. Pero son tan malos que te dejan entrar. O sea, te dejan ir hasta ahí. Para cobrarte el pasaporte, para cobrarte el pasaje. Pero allí ya... Y ahí te dicen... Te dicen no. Pero es que mira, de la, toda aerolínea, por lo menos los que yo tengo entendida que salen de aquí de Miami para La Habana o para Cuba, cuando el avión, antes de despegar, ya en Cuba tienen la lista de los pasajeros que van en ese avión. A ellos no les costaba ningún trabajo decir, fulano, mengano y sutanejo, no pueden abordar ese avión. Como se lo hicieron a Nameli, que dijeron, no puede abordar el avión, ya el nombre estaba allá. Entonces son cosas que tú dices, coño, es que... Es que se ha perdido esta... ¿Qué falta? Se ha perdido hasta la humanidad, se ha perdido, se han perdido los sentimientos con esta gente, es una... Yo realmente a Cuba no voy a hacer nada. Yo ya a Cuba no voy a hacer nada, yo tengo mi familia completa ahí aquí, traje a mi hermana, traje a mis sobrinos, traje a mi cuñado. Lo único que me queda es un tío allá, pero no quiso venir porque tiene una jovencita y no quiere está salir. Está enamorado. Y está enamorado. Bueno. Tú sabes, un titi, tiene una titi. ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué edad tiene tu tío? Mi tío tiene como 50 y pico y la titi tiene como 30. Bien, es lo que esos hombres, yo no, cada vez que, te lo juro, cada vez que yo veo un caso de eso, yo digo, cabrero, ¿pero en qué están pensando esa gente? Lo mismo que piensas tú, chico. Yo no, yo estoy quitado, yo estoy quitado. Ay, Dios ¿en mío. Qué están pensando los hombres? Sí, está bueno, quitado. Si está enamorado, mira, déjalo que sea feliz. Deja el claro, tío que sea feliz. Se va a arrepentir el día que lo voten. Claro. Entonces cuando lo voten, te va a llamar y decir, coño, Paco, ¿tú crees que para ahora no se queda? Entonces el tío te jodiste. Ya, al imagínate tío, tú. El tío huele abajo igual que él, que claro el compañero que sí. Mío. Óyeme, si usted quiere tener una excelente sonrisa, yo te recomiendo a los mejores. Art Dental Studio, con la doctora Vivian Menéndez y todo su equipo de profesionales que te están esperando en su oficina dental, en las dos. Una en Copper City y la otra en Miami Lake. Yo el próximo lunes tengo que ir para terminarme la limpieza profunda de la parte de arriba, porque ya me hicieron la parte de abajo. Así que si tú quieres tener un excelente diseño de sonrisa, yo te recomiendo que visites Art Dental Studio. Soy Menéndez y estamos aquí en Art Dental Studio, donde encuentras todos los servicios dentales bajo un mismo techo. Si te está faltando una pieza dental o estás cansado de usar dentaduras flojas, no quieres usar más dentadura o estás a punto de perder tus dientes, aquí tenemos la solución. Con los implantes de Lolon Ford que te los colocamos en un día y el mismo día sales con una dentadura temporal totalmente fija, puedes pasar de la transición de no tener dientes o de perderlos a tenerlos en tan solo un día. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para ofrecerte todos los servicios dentales bajo un mismo techo. Hola, mi nombre es Saharis Fernández. Mi experiencia con VX Power ha sido maravillosa. A través de su tecnología vibratoria he tenido innumerables beneficios para mi cuerpo, como quemar grasa y eliminar celulitis en cortas sesiones diarias de tan solo 10 minutos. He mejorado mi circulación y aliviado mis tensiones musculares, y con la app de entrenamiento que puedo descargar desde cualquier dispositivo móvil, he descubierto 200 posiciones diferentes para entrenar cualquier parte de mi cuerpo. Son unas cuantas. La tecnología vibratoria de VX Power transmite contracciones involuntarias a través de la vibración, donde yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino la plataforma vibratoria lo hace todo por mí. Con VX Power fortalece tus piernas y glúteos y dile adiós a la piel de naranja. Tenemos el combo perfecto. Con la compra de la plataforma vibratoria te llevas totalmente gratis nuestro masajeador vibratorio de VX Power. Y además te incluimos nuestro set de 5 bandas de resistencia. Así que no esperes más. Ve y da clic en el link ahora mismo. Quiero hablar por teléfono, que ahora me escribió ofendida, porque yo le dije que le iba a llamar más temprano, pero de verdad que se me pasó en la conversación y toda esa historia, y ahora es capaz de ni de responderme, porque ella es así, ella se pone de mal carácter de vez en cuando. Pero tengo una llamada telefónica, sí, por favor, avísame cuando esté lista. Entonces, ya. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Quién me habla? Carlos Otero, uno que fue novio tuyo hace años. ¿Verdad? ¿Y cómo yo no había enterado de eso? Ania Linares, buenas noches, mi reina. Buenas noches, Pipo, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor, muy bien, muy bien. Óyeme, aquí tengo a Paco, invitado en la noche de hoy. ¡Oh!
Beso, mi amor, beso, beso. Ania, tú fuiste. El gran Paquirri. El gran Paquirri. Ania, tú fuiste, yo creo que tú fuiste la primera que siempre dijiste que el ganador iba a ser Paco. Yo, desde el primer momento que Paco cantó, ajá, por supuesto, por la noche siempre hablábamos cada vez que se acababa el programa. Y el primer momento que se presentó Paco, le dije a Otaola, habíamos hablado de que este año fuera una mujer la ganadora, porque hasta ahora todos los años eran hombres, hombres ganando. Y terminando el programa cantando Paco, le dije a Otaola, tipo, tú me dijiste que querías tener para este año a una mujer cantante ganadora. Pues lo veo muy mal, porque Paco acabó y Paco va a seguir acabando. Y mientras más tiempo pase, mejor va a cantar. Razón tuve. ¿Cuál fue? Muchos cantaron muy bien. ¿Qué fue lo que y te los finalistas estuvieron muy bien todos. Pero Paco tiene maldad. Paco le sabe a todo esto perfectamente bien. Tiene mucha pista, sabe accionar cuando tiene que accionar, sabe decir cuando tiene que decir, sentimentalmente lo siente, y si no lo siente es como la Linares, que hace que, los, que la gente crea que se lo siente y no se lo sintió nada. Es sencillamente actuación. Claro. Es tremendísimo cantante, te felicito, Paquirri. Gracias. ¿Qué fue lo primero? Naya, cuando empieza a hablar es el carajo, no hay quien la calle. Naya. No, pero gracias, mi amor, gracias por confiar en mí, de verdad. Estoy muy agradecido contigo. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de Paco cuando salió a cantar? Su tesitura, su movimiento escénico, su vestuario, su voz. Te digo algo. A ver, hubo en una ocasión que se presentó y estuvo sentado cantando. Uh-huh. Y dije, este es de los míos, que le gusta hacer esas cositas. Y me llamó la atención que en todas, casi todas las presentaciones, lo hacía sentado. Era como diciendo, aquí estoy yo, a mí me importa un huevo todo lo demás, lo que hay en todo el mundo. En una de esas yo dejé caer, necesito sentimiento, y él no tuvo necesidad de pararse para mostrar un sentimiento. Este niño es completo, mi vida. O sea que cuando una persona canta ahora, sentado, cuando una persona canta bien, sentado, Paquito, es más difícil que cantar de pie. Sí. Mira, Paquito, ahora el consejo que te doy para seguir. No me oyó un carajo lo que le pregunté. Lo que hiciste en la última noche es esto. No lo que dijo Carlos Otero, de que dijera que iba a parar. No. Ya. Nosotros, todos los que somos artistas ya experimentados, cuando sucede algo de eso, seguimos. No importa, aunque tengan que seguir sin música, sin micrófono, sin nada. Es verdad, tienes razón. El Teatro Nacional, en plena actuación mía, se fue la luz completa, y yo seguí a oscura cantando a capela, y con los tres pisos llenos de gente. Aquello fue en aquel momento un grandísimo, porque se oía la voz como si tuviera micrófono. Pero te quiero decir con esto que aunque truene, llueva, relampague, usted siga cantando. Claro, siga cantando, que además la voz que tú tienes te va a acompañar siempre para hacer cualquiera de las cosas que tú quieras hacer. Felicidades, pero a partir de ahora, de estos momentos, disfruta tu momento ahora, pero ya cuando acabe ese momentico, empieza a estudiar y dale para adelante, que tú vas a llegar muy alto, mi vida. Te lo digo de verdad, de todo corazón. Gracias, Ania. Gracias, mi vida, por esperarnos un poquitico tarde ahí. Yo sé que tú te acuestas temprano porque no tienes nada que hacer, pero... ¿Qué cosa? ¿Que yo me acuesto cuánto? No, que tú te acuestas temprano, coño. Oye, por cierto, acabaste también, porque ya cuando Paco fue el ganador,
tú saliste de ahí para el lado de él a cantar y metieron ahí un dúo de cantar. Está bien. Estaba muy emocionada. Está bien. A mí eso me encantó. Me mucho porque además yo pensaba que iba a haber alguien que le iban a dar un premio de popularidad. Pero es que la popularidad se lo llevó todo. Sí, se lo llevó todo. Se lo llevó él. Se lo llevó todo. Se lo llevó todo, la verdad. Es que la gente se paraba con una. Se paraba con tremenda emoción y gritaba de que él cantaba. Pero yo no podía sentarme. Se sabía que era. Yo empecé a cantar la última. Bueno, me tuvieron que dar un micrófono, que pasa que de nada sirvió, nada se oyó, pero de verdad, me emocioné y tuve que cantar con él para sentirme bien. Felicidades, papi. Oye, gracias. Felicidades por tu programa, Carlucho. Gracias, mi vida, gracias. Sí. Bueno, Carlucho no, porque Carlucho es... No, bueno. Tú me dices así siempre, tú siempre me has dicho así, hija. No te preocupes, hombre, no, por favor. No eres la primera ni la última que me dice así. No te preocupes por eso. Porque a los Carlos se le llama así. Otra vez para Kelly. Kelly también no te deja, papá, apabullar por este viejo. Jamás. No, jamás. Si vieras las agallas que tengo ahora, mi vida, lo he aprendido. He aprendido. Un beso grande, mami. Un beso grande. Se empató con el Boni. Se empató con el Boni, Ania. El día de la fiesta se empató con el Boni. Ay, Dios. ¿Sí? Sí. Ay. No. Ah, Bonnie Kelling. Bonnie Kelling. Pero qué chismoso tú eres. Tú eres no, muy chismoso. No, a mí me lo dijeron de allá. A mí me llamaron de allá para decirme. Bye, un beso. Adiós, mi vida. Adiós. Bye, mi vida. Ay, Dios mío, ¿qué es esta esto? Ania es de cara. Es un vacilón. No hubo este año bronca entre los jurados, fíjate. No hubo tanta contradicción y. Lo vi bastante todo. Sí. La verdad, sí, estaba bueno. Muy. Además, todo el jurado, un jurado muy bueno. Estaba Ania Linares, Lena Buque, estaba Ana María, Lucy Grau, estaba Imenubiola. Ana María te mandó saludos. Sí. Te mandó besos. Yo también, mami. Ya me dieron el regalo, no te preocupes, mi reina. Besos, tú eres, mi amor. Tú eres mi angelito. Tú eres mi angelito de hace muchos años, tú lo sabes. Bella que estás. Que yo te quiero, yo te muy quiero. Muy elegante, muy fina, muy bonita. Lo que quiero saber es cuándo vas a venir aquí. Sí. Sí, para que me hable más de Ania, de esta gente. Porque no, ya no va a hablar más de nadie. No, es verdad. No. Ana María ha cambiado tanto. Ha cambiado cantidad. Ha cambiado muchísimo. Súper fina, súper elegante, súper linda. De verdad. Y además, una cantante extraordinaria. Fenomenal. Es excelentísima. Excelentísima persona. Ella cantó. En vivo y qué lindo canta. Sí. Sí. Una cosa que te emociona. Tú sientas a Ana María en un piano y olvídate. Te pueden dar 4 o 5 horas y que ella empieza a descargarte. Sí. Que eso no, no tiene nombre. Ok, retomando el viaje tuyo a Cuba, no te dejaron entrar, regresaste y fallece tu abuela. Pues nada. Ya... ¿Qué conexión había entre tú y tu abuela? Mi abuela para mí fue una de las personas más importantes de mi vida, se puede decir, porque ella se quitaba todo para dármelo a mí. Desde chiquitico me cuidó, porque mi papá estuvo preso y sí, además claro. Estuvo muy enfermo también, muchos años también. Entonces... ¿Tu papá falleció también? Mi papá falleció hace como 8 meses. ¿8 meses? Sí. Wow. De cáncer. Él estuvo sufriendo cáncer por 2 años y lamentablemente falleció. ¿Falleció en Cuba? No, falleció aquí. ¿Conoció al bebé? Un mes. Ah, un mes claro, más solamente. El bebé tiene... Pero bueno, nada, mi abuela era muy importante y mi papá también, pues mi papá para mí... Bueno, fue todo lo que yo hago hoy en día. Cuando te pares en un escenario, nunca vas a estar solo. Vas a estar acompañado de ese público que te va a aplaudir, va a escuchar tus canciones, pero tienes 2 ángeles de la guardia arriba de ti que te están protegiendo. Y tú no sabes la vuelta que da la vida. A lo mejor tu abuela quería que tú ganaras ese concurso y te dio toda la fuerza espiritual del mundo para que tú salieras ahí a comerte el escenario como hiciste. De verdad. ¿Cómo se llamaba ella? Aleida. Tenía 3 nombres realmente. Aleida, Luisa y Georgina. Aleida, Luisa, Georgina. Sí. Bueno, en el campo se usaba antes en esa época 3 nombres y hasta 4 también. ¿Y de qué parte es la abuelita? ¿De tu mismo pueblo? Sí, de Colón también. Bueno, ella nació en La Habana, pero de chiquitica los padres que la trajeron... ¿Era la mamá de tu papá o la mamá de tu mamá? No, la mamá de mi mamá. ¿De tu mamá? Sí. Porque la otra que era madre por parte de padre, esa sí falleció hace bastante. Y, okay. Y tampoco fue muy cercana, ¿no? Sin embargo, me has hablado de tu papá y me has hablado de tu abuelita. Sin embargo, no me has mencionado a tu mamá. Mi mamá está en Las Vegas, está de lo más bien. Ella también ha sido una persona muy, muy importante en mi vida. Ella siempre está apoyándome en todo, siempre me está llamando. Actualmente estoy viviendo con ella allá en Las Vegas, okay. Porque
yo me separé y volví a vivir ahí por un tiempo en lo que me voy recuperando y voy haciendo mis cosas. Sí, te enderezas tu vida, tu carrera y todo. Exacto. Claro. Mi mamá es mi todo para mí también. Mi mamá ha sido una persona que siempre me ha ayudado en todo. Nunca me ha dejado solo. Si mañana a mí me va mal en la vida, yo sé que tengo una persona que claro. puedo contar con ella ahí. No, pero no te veis mal. ¿Tienes hermanos? Quita eso de arriba. Tengo dos hermanas. También, fíjate esto, en la parte de padre, todo lo que tengo por parte de padre, ninguna se lleva conmigo. ¿Y eso por qué? No sé, porque nunca tuvieron ese roce. ¿Dónde viven ellas? Tengo una que vive en Orlando. Ok. Y la por parte de madre, sí, esa sí se lleva muy bien conmigo. Tengo sobrinos lindísimos, bellos. ¿Pero por qué tú crees que la hermana por parte de padre no tenga buena relación contigo? La verdad no sé. ¿Por qué? No sé. Hay gente que son así. Que le gusta celos, separarse, que le gusta celos. Separarse. No sé. Eres el único varón de la casa, el único macho de la casa, de la familia. Quizás puede existir algo de celo, alguna preferencia que siempre tuvo tu papá contigo. Y eso quizás la fe. ¿No has hecho lo posible por tener un acercamiento con ella? Yo sí, pero cuando falleció mi papá, ya después ella... Si antes no hablaba conmigo, ahora menos. Ahora menos. Sí, sí. Bueno, sí. Yo, está bien, no importa. Se cierra una puerta y Dios te abre 17 ventanas. A lo mejor me habla ahora que gané el carabola. Bueno, uno nunca sabe. La gente puede arrepentirse de sus actos y la gente puede... invitar a un concierto, o seguir así, porque es el tipo de gente que es así, ¿no? Pero no te sientas mal por eso, que golpetazo vas a recibir muchos en la vida, y mucho más ahora que estás tú ya en una etapa superior de tu carrera. Ahora, me he fijado que tienes muchos tatuajes. No tengo tantos, solamente tengo dos. Coño, no vas a tener el brazo cundido. Solamente tengo dos. A ver, ese tatuaje, ¿cuál es? Pues, ese es Michael Jackson. Aquí lo ves. Sí, ese es Michael Jackson. Este es Michael Jackson, okay. Este es Freddie Mercury, y adivina quién es este. No tengo idea. A mí se me parece a Fito Páez. ¿No? John Lennon. ¿John Lennon? Sí. Coño, se me pareció a Fito Páez. Se me hizo curioso hacerme como una baraja de póker y poner los más grandes, King of Pop, el de Grupo Queen... Y bueno, la Jota no sabía qué poner y puse John Lennon. Tienes que poner a Bad Bunny ahí ahora. Hermano, supuestamente era Bad Bunny el king del pop. Mira, a ver. Bueno, mira, nosotros como los artistas no podemos hablar de otros artistas. Ni estar haciendo... Es verdad, haces muy bien. Eso es cada uno sabe, pero no. Yo te pusiera aquí dos barajas más. ¿Dos barajas más? Sí, con Bonnie y Kelly. Aquí te lo pones y el otro, te va a quedar de lo más bonito. Ahora, pero tienes también ahí un... Este es un corazón. Ok. Con una daga y unas flores. Este tiene una pila de años, lo que pasa es que está nuevo porque... ¿Qué significa ese tatuaje? No significa nada aún. No. Pero para mí, lo que me lo dice, es como el dolor que yo voy a sentir el día que mi mamá me falte. Ok. Quiero también tatuarme las patitas de mi niño. Ah, coño, ¿cómo hacerlo? Algo bonito, sí, los piecitos. Y quizás alguna fecha importante en un futuro. ¿Te gustan los tatuajes? El día que firme el primer milloncito. ¿Te gustan los tatuajes? Eso viene. Sí, me gustan. Yo tomo el tatuaje cheque aquí, los 15.000. ¿Fue en cheque o fue cash? Me lo tienes que decir todo. Fue una transferencia. Una transferencia. Ya. Llegó sin lío. Llegó así. No, está bien. ¿Qué pasa a ver? Pues lo estoy vigilando. Para que lo sepan. No, está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? Porque tú no vas a anunciar a tu compañero. Pues, Paco... Si necesitas un ultrasonido, un test. Si necesitas un examen, ustedes saben que Crystal Lima y Ultrasound ofrece servicios a domicilio. Tenemos un técnico que va a su casa. Si su doctor le manda un ultrasonido, ya sabe que puede contar con nosotros. En 2 o 3 días tienes un reporte. Y si eres dueño, si eres doctor, manager de una clínica, especialista, cardiólogo, neurólogo, nosotros vamos a tu clínica y hacemos los ultrasonidos. Ustedes se encargan de biliar. No mande más los pacientes fuera de su clínica, que los pacientes se sientan cómodos, que tengan ese servicio ahí mismitico en su negocio. Así que aquí está mi teléfono. Si quieren más preguntas, por favor, no duden en contactarme. Y si quieren lucir bella, ahora viene el verano,
Diva Boutique Online es la tienda que me viste, mis amores. Y aquí les voy a poner el código Diva Kelly. Con mi código usted puede entrar, ponerlo y va a recibir descuento. Tienen accesorios, tienen bikinis, tienen vestidos, tienen set, tienen de todo. Toda la ropa que yo estoy usando es de Diva Boutique. Y les quiero agradecer porque ha comprado mucha gente y están usando mi código. Y eso me llena de alegría saber que está funcionando. Así que por aquí este es el vestido que estoy usando esta noche. Así que ya saben, Diva Boutique Online. Ahora vas a acabar ahí. Ahora viene el verano y tienes que tirarte tus tangas. Yo las tengo, Carlito. Ya las tengo. Tengo unas cuantas Pero de aquí. De Diva, sí. Pero no las has estrenado. Tengo dos que no he estrenado. Me mandaron una por Valentine's, de lo más linda, rosada, bella. Se no la he estrenado. Ese día póntela. Cuando vayan a la playa la primera vez, póntela. El rosado es un color bonito en una tanga. No, de verdad, en serio. ¿Cómo te gustan a ti las mujeres? Bueno, espérate. Sea honesto. Me refiero, esa primera impresión que tú ves a una mujer que te llama la atención, ¿qué es lo primero que tú te fijas en ella? Hay una para quedar bien y una para no quedar bien. Bueno, no importa, dila. Eso no tiene nada que ver. La gente quiere conocerte más. No, mira. Realmente, lo primero que mira a todos los hombres son la cara y... No, yo no miro los senos. Bueno, no miro la cara. ¿Tú no miras los senos? No. ¿Qué tú miras? Las nalgas. ¿Las nalgas? Sí, una mujer con nalgas. Una mujer sin nalgas es un socio. Tú eres más de nalgas. No, siempre lo he dicho. ¿Eh? ¿Tú eres más de las nalgas? Sí, a mí me gusta la onda esa de... No, tampoco una cosa exagerada esa, no, pero una cosa así... ¿Así como yo, Carlito? Sí. No, ya se acabaron esos jueguitos. Bueno, ya no he visto. Esos jueguitos se acabaron. Usted es una mujer comprometida. Yo, a mí no me metas en ese lío. Ay, Dios mío. No, yo me fijo en la cara y después en el cuerpo. En el cuerpo. Pero es que ella siempre está sentada y yo nunca he visto nada. ¿No? No. ¿Quieres ponerte de pie para que él te vacile? Pero digo, él te mire, perdón. Pero Paco, si tú me sigues en Instagram, yo tengo fotos de pie en Instagram. No, pero no es lo mismo. No es lo Paco, mismo. Paco, a ver. No es lo mismo porque tú me dijiste a mí que bien se ve. Es que persona. a mí me gusta Paco, dame mirar. Tu visto. Mira, espérate. Paco, el visto bueno. A ver, Paco. A ver, Paco. Es para comérsela. Ya me está dando eso de cantar. Y Paco me está vestido súper atrevido porque se encaja y se ve el panty completo. Qué lindo color. El del vestido, porque no miro allá para más ningún lado. El del vestido. A partir bueno, de hoy. Pero aquí... Paco, aquí arriba no miras lo que tienen aquí adentro. Nada más te fijas. En las tetas, Paco. No, a ver. Cuando tú ves a una mujer, tú lo vas a decir, ¿usted es graduado universitario? ¿Usted es doctora? Sí. O que el ojo más lindo tiene. Me encanta su seno. Coño, eso es después. Eso es después. Claro. Claro, lo primero que mira a todo el mundo es el físico. Claro. ¿El físico? Yo la ya después la tú vas conociendo a la persona y vas viendo si es agradable o no. Claro. Pero indiscutiblemente somos personas que lo primero que vemos, tenemos los ojos animales, delante. Animales. Claro. Ustedes son medios animales, es entendible. Ahora voy a rastrillar. Ya me buscaste y ahora voy a rastrillar. Paco, ¿qué es lo primero que tú te fijas, hombre? Chico, mira, tiene que haber una personalidad, tiene que haber una química, tiene que haber una conexión. Eso es muy importante. No, a veces puedes encontrar que es muy guapo y no hay conexión. Okay. La personalidad para mí es muy importante. Lo primero que tú estás hablando es lo primero que tú ves en un hombre que te llama la atención. ¿Qué es lo primero que tú le ves? Le miran los ojos, le gustas el pecho, le mira la portañuela, le miran las nalgas, le miran las piernas. La mirada de los ojos. Los ojos. Sí, dicen mucho. Sí, los ojos verdes son muy penetrantes. Azules. Azules, me equivoqué. Los ojos azules son penetrantes, de verdad. Bueno. Qué clase olfato yo tengo. Mi papá tiene los ojos verdes, me encantan. Yo vivo enamorada de los ojos de mi papá, claro. Desde niña. La mirada es muy importante. La mirada dice mucho. Claro. Eso para mí es muy importante. Después de eso, pues la química, claro. Todo lo que viene atrás. Si es graduado universitario, si es ingeniero. O sea, tiene que ser. Ya. ¿Eh? Caballero, eso no es dice, todo. Dice Rigo, Paco, ahora tienes que tatuarte a Kelly y a Ania. En el otro brazo, ¿verdad? Qué jodedor es la gente, Dios mío. Óyeme, ¿estás enamorado alguna vez? No. ¿Nunca te has enamorado? Coño, cantando canciones románticas, siendo un tipo romántico, ¿no? ¿Nunca te has enamorado? Yo ¿y compones, no. Paco? Sí, compongo. Tengo muchas canciones, mi papá también componía. ¿Sí? ¿Y por qué sabes que no te has enamorado? Se siente, yo creo, ¿no? Cuando te llega, ¿no? En momentos nunca realmente. Has sufrido por nadie, nunca has llorado por nadie, nunca. Carlos, no me mires así. Pero tú te piensas que todo el mundo es tan malvado como tú, que abandonas a la gente así.
así, pero en un 2x3, y de pronto andan hablando solo por la calle, y tú, ¡fuera! ¡Ya, para la fiesta! No, mija, hay gente con sentimientos. Sí, no, eres malísima, mi hermana. Eres mala, fíjate que ya lo reconoce. Venía a hacerme la historia. Mira, enamorarse es muy bonito. Enamorarse es muy bonito. Y ojalá que a las personas le dure muchísimo cuando se enamoran de una persona, porque el amor es un sentimiento muy... Te va a tocar algún día enamorarte, de verdad. Pero bonito, te lo dice alguien que estaba enamorado en la primera vez. ¿Qué edad tú tienes? ¿Se puede saber? Tengo 30. ¿Tienes 30? 30. ¿Y con 30 no se ha enamorado? No. Eso es canalizado. A menos yo siento que no. No, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Es que ustedes son tremendos. Ustedes son yo no he dicho nada. Ustedes son ¿Cuál es la canción que más te gusta a ti? Mira esto. Hay varias que me gustan. No, la que más te rompe. Depende por momentos. Ajá. A ver, ahora mismo, ¿qué canción te viene a la cabeza? Vamos a pensar. No sé. Ahora mismo no sé. Es bonita, mamá. Ay, María. Mira. Pero, papá. ¡Es un jodedón! Este es el equipo mío. Es más, quédate aquí en Miami y vienes a hacer el show con nosotros todos los días. Y vienes para acá a joder. Y eso. Este es el equipo mío, mi hermano. Eres Ting Ting Carlos. Nada, te voy a cantar un pedacito. Dale. Ya me aclaras la garganta porque. Toma agua si quieres. He estado una pila de días. ¿Quieres ron? ¿Quieres whisky? No, porque no hay. No, ni te embulle. Ni te embulle que no hay. Ni te embulle que no hay. Vamos a cantar un pedacito. Dale. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Ay. Hasta ahí lo dejamos porque tengo la voz un poquito. No, está bien. Alguna flemita. Wow. Yo sigo la canción y yo también. Qué lindo, Paco. Y yo también. ¿Tienes ganas de mí? No, ya tú. No, aquí sacaron los jueguitos. Eso ya. Aquí ya perdí. Ya. Gracias, Paco. No puedo lindo, formarte. Oye, qué clase de bozarrón. Gracias. Qué clase de bozarrón. Bueno, nada, cosas buenas. Bendiciones y te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, nuestra segunda invitación, porque la primera fue videollamada. Ojalá que pronto estrenes las medias largas negras esas que tienes. Sí, las tengo ahí en el carro. Porque esas medias... Esas son las medias del poder. Sí, las medias largas. ¿Y si están bendecidas por el IES? Olvídate, son las medias mágicas. El IES me dio otra cosa también. ¿Qué te? Poseidón. A los huevos con el niño. ¡Él toma eso! No, mentira. No, eso sí es verdad. No, se te fue. No, a mí me regalaron uno. A mí, la madrina de Canal de las Emociones cuando vino, ¿te acuerdas que me regaló un Poseidón de esos? Muchacho. No recuerdo qué era. Un Poseidón, una pastillita. Es que allá se jode mucho con eso, se jode mucho con eso. Pero el Poseidón funciona, ¿eh? ¿Sí? Eso ¿Ya es la que probaste convence. Ya? Sí, la probé. ¿Y la gomita que te dio la nena? Esa la tengo guardada. ¿La tienes guardada para un día? Sí, para un día. Todavía, como tienes guardada la botella de vino que te regalé, ¿cómo se llama? ¿La qué? ¿La copón? ¿Cómo es? ¿La qué? ¿Cómo se llama el vino que te traje de España? Que la tienes guardada. El Marqués de Riscal. Eso. Tengo dos botellas de Marqués de Riscal. No una me la regaló Angelito y una me la... Ese vino es para momentos súper, súper así especiales. Porque ese vino a mí me encanta. Yo no labro esa botella de vino con cualquiera. Bueno, ya saben ya. Pero el Poseidón, muchachos. Es el que negocia, el que comercializa Carlito Madrid. En España. Sí, que le trae a esta gente. Uh-huh. Eso lo regala esta gente. No, yo no lo he probado, mentira. No lo he probado todavía. La quería probar, pero... ¡Se me fue la paloma! ¡Se me fue el del palomar! Vicente, ya estás respondiendo los mensajes al otro. Dale, te estoy esperando. No, estoy ya llegué. ¿Qué paloma se te fue? No, nadie. No. Si no estaba aquí, ya perdiste el legal. Estaba leyendo el chat, porque la gente a veces dice que dice? Uno no lee el chat, ¿no? Y ya me desconcentré. No, chica, no te preocupes, ¿qué dice? Todo lo que viene por detrás, Kelly. Ay, Fifi, eres tremendo. ¿Todo lo que viene por detrás, qué? Sí, no sé, Fifi. ¿Qué cosa? Lo que dice Carlos Enrique, que lo primero que él mira es la garganta. A ver si tiene nuez o qué. Sí, y dice Mariela de Moya, ay, qué lindo, Paco, te dedico ese pedacito de canción, sí, Paco. Tú sabes que esa pregunta es muy interesante. Es verdad, hay hombres que se fijan mucho en la... ¿Y por qué? ¿Para ver la profundidad o algo así? No sé. O para ver si tiene nuez. Sí,
Porque si es una mujer de estas, de las modernas. Ay, Dios claro. mío, miren a ver, yo tengo algo, ¿eh? No, tú tienes nuez. No, tú lo que tienes es la ciruela ahí, pero una nuez, no. Ay, niño, no me digan no, eso. No, tiene, no tiene. Ah, eso porque, es malo. Porque por si es un elle o un tode. Exacto. Por si es un. Sí. Un. Tú mira a ver. Marido. Tú mira a ver. No binario. No. Tú mira a ver. ¿Qué? No, ¿eres binario no sé. O no binario? Exacto. ¿Pero tú eres binaria o no binaria? No, ahí me quedé. Ella es doctora, ¿no? No veterinaria, no. Me quedé ahí. Bueno, seguimos. Bueno, nada, nos vemos. ¿Cómo despedimos esto? Nada, despediéndonos. ¿Estás nerviosa? Desde que te cantaron, tengo ganas de ti. Ya, te fuiste de onda. Nos vemos bien, nos vemos bien. Ahora te vas a montar en el carro y le vas a decir al otro, apréndete esa canción. Apréndete esa canción. Imagina que la estaba escribiendo y lo dejó pasmado. Sí, no, espérate. Ven acá. ¿Qué? Espérate, pues a la gente le encanta. Sí, claro. ¿Qué? ¿Ya vivimos tú? Todavía. Niño, ay, Dios mío, Carlos Caballero. Padre, la primera noche, maestro. No, la primera noche eso no la pasaron. Eso yo sí lo sé. Fue en Miami Beach. Eso yo sí lo pasé. Tienes que parar. Eso no lo sé. Tienes que parar, Carlos. No están viviendo juntos Carlos, todavía. Carlos. No, los fines de semana sí. Carlos. Tú estás pasando. Claro. Pero si los fines de semana que no tienen los niños. Claro. Ya tiene que ir metiendo a los niños de vez en cuando que den una vuelta. Vamos a dejar esta conversación. Para que den una vuelta a la manzana. Pero yo lo conocí allí. Él es muy buena onda. Y me pareció un. No, muy buen chamaco. Los dos. Bueno. Los hermanos. Todos los demás es joder. Y para cómo el hermano se llama Kelly. Sin él. Sin él. Y dijo, después de él, yo más nadie se sube a cantar. O sea, si él es súper bueno. Lo mío es joder aquí nomás solamente. No es joder, es verdad. Esto también es joder. No, eso no es ninguna jodedera. Todo esto aquí es jodedera. No, aquí es más de lo que realmente es. Claro. Se va a armar quilombo. Es más. No, es que lo voy a llamar ahora mismo. Es más de lo que es real. ¿Vas a llamarlo? Sí. Ay, yo no te puedo creer. Yo lo voy a llamar ahora mismo. Muchas. ¿Cómo tú vas a llamar? ¿Cómo tú vas a decirme a mí que todo esto es jodedera? Es más jodedera. Es. No, espérate un momentico. Me hace falta ver si no está en TikTok ahora, pero es. Déjame ver. Es puro embuste está todo. Está nerviosa, no, ya, tú estás llamando. Silencio. Ya le escribió y le puso. No contesto. No, mentira. No, eso es mentira. Ay, mira, Carlos, yo me voy. Qué vergüenza. Mira la hora que es. No. Hermano. ¿Cómo tú estás, mi socio? ¡Qué bueno! ¡Estás en vivo! ¿Cómo tú andas? Oye, qué bueno saber de ti, mi hermanito. ¿Todo bien? Tranquilo. Coño, mi hermano, qué bueno que eres cuñado mío ya otra vez. Me alegro tanto. Mira, no puedes imaginarte el chucho que yo estoy recibiendo, puro acoso acá. Eso es mentira, eso es mentira. Aquí nosotros la queremos muchísimo y te la cuidamos, tú lo sabes perfectamente. Yo soy mi hermano. Nada más, me alegro muchísimo por los ojos, estaban pasmados los ojos, ya eso ya no aguantaban más. Ustedes tenían que empatarse. Desde aquella vez que tú viniste aquí y yo vi el brillo en tus ojos mirándole a ella y tú haciéndole preguntas a ella, yo sabía que aquí había empatadera, muchachos. Olvídate de eso. Sí, mi hermano, sí. De verdad me alegro. Pero ¿cómo tú contestas el teléfono a esta hora? ¿Tú no porque estás dormido? Te está esperando. Él no. Te está esperando. Arranca para Miami Beach, que te está esperando allí. ¿En Miami Beach? Sí, él tiene un apartamento en Miami Beach. ¿Te mudaste, Evelyn? Él tiene dos. Uno en el Northwest y el otro allá. No. Y el otro allá, el otro en Miami Beach. ¿O tú estás en Miami Lake? Yo estoy en Sony Island. Ah, en Sony Island. En Sony Island. Es más tranquilo. Exacto, un poquito más tranquilo que Miami Beach. Coño, me alegro mucho, mi hermanito, de verdad. Ay. Coño, mi hermano, coño, me alegro de hablar contigo. Cuídala, cuídala, porque vas a tener problemas conmigo si no la cuidas. Seguro. Y si te jode mucho, me llama y yo te doy unos cuantos tips para que se caiga la boca. También. Dale, te quiero, Boni. Seguro, mi hermano, te quiero mucho, fuerte abrazo. Dale, mi hermano, cuídate. Dale, papi, dale, fuerte abrazo. Qué vergüenza yo tengo ahora mismo. ¿Por qué? Carlos, ¿cómo que por qué? Porque tiene de malo. Ay, Dios mío, yo no sé, vámonos ya, dale. Vámonos ya. ¿No estás loquita por lo que pasó? Ni ahí. No, ustedes me hacen cosas a mí. ¿Viste? ¿Pero para qué ella me busca? ¿Cómo ese niño va a contestar el teléfono? ¿Pero para qué tú me vas a decir a mí que todo es broma? ¿Broma? Mira, ahí está la confirmación. Ahí está la confirmación. Pero no dijo nada. Él no dijo pero nada. Pero no negó. Pero no negó. No negó. ¿Qué va a negar? Bueno, dale, despide tú. Nos vemos. No, despide tú porque yo no sé qué va a pasar el viernes. ¿Qué va a pasar el viernes aquí? No sé nada. No sabemos todavía. Yo lo voy a anunciar dentro de poco en mis redes sociales.
Nada, gracias, mi hermano. Mi hermano, gracias a ti. Cosa gracias, buena. Muchas gracias. Cosa Pago, buena. Gracias por gracias esa canción. Éxito, mira, está congelada. Está congelada, está congelada. Tiene mala. No, es que me han hecho pasar vergüenza. Nada, bueno, ya tengo el invitado el lunes. El Bonnie va a estar con nosotros el lunes. Y aquí vamos a hablar de todo. Al carajo. Felices sueños, que Dios que los bendiga a todos. Ah, viene el lunes, ya. El Bonnie viene. Bueno, el lunes no, el miércoles, porque el lunes tengo otro invitado. Él no te ha confirmado. Sí. Ay, no puede ser. Vaya, vaya, no puede ser. Chao, pues.